Hello. Bueno, esa es una de las charlas de, de mi reciente ingreso a Busitown como participante. Soy estudiante de ingeniería de sistemas. Bueno, ese, ese cara de matón ahí, feo, horrible, soy yo. Esto, soy estudiante de ingeniería de sistemas, fanático de la seguridad, me encanta jugar CTFs. Me gusta, soy de los casi activistas de software libre eh, y actualmente estoy formando parte y hago investigación con Busitón sobre seguridad en comunicaciones unificadas y USIP. Bueno, esto es sencilla. O sea, aunque tenemos una hora para abarcar todo el tema, esto... Traté de hacer la, la presentación lo más ligera posible, lo más entendible para cualquier persona que recién estemos iniciando en el campo de la seguridad. ¿Listo? Tenemos las definiciones, eh, antiguas tendencias, nuevas tendencias, posibilidades de mitigación y, el, y dejamos para lo último las preguntas. ¿Listo? Ahora, ¿quiénes de ustedes están familiarizados con el concepto de negación de servicio? Bien, excelente. Eso me ahorra mucho trabajo. Eh, como lo hemos dicho, eh, la mayoría conoce la infraestructura cliente-servidor. Y dentro de esa infraestructura, la clave es el servicio que siempre tiene que estar prestado. En palabras comunes y llanas, esto, una negación de servicio es tomar acciones que simplemente me coíben al servidor poder prestar ese servicio adecuadamente. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes conocen el concepto de vulnerabilidad? Listo, es bacano. Para aquellos que no lo conozcamos, por ejemplo, sabemos que existen muchos diferentes estilos de programas. Office, Windows, Adobe, Flash, todos esos programas son hechos por personas y por más que creamos, las personas tendemos a equivocarnos. Hay un factor de error, que es el factor de error humano. Entonces pueden que algunas cosas no estén correctamente diseñadas o que estén mal, por así decirlo, hechas y que conlleven pequeños errores que permitan hacer cosas que no, que no estaban planeadas. Eso específicamente es una vulnerabilidad. O sea, a base, de, por ejemplo, que en el navegador yo pongo tres signos pesos, es un ejemplo hipotético porque no es real, esto, tumbo todo el servidor, pues es una vulnerabilidad que nunca pensaron porque... Por lo general, los desarrolladores lo primero que hacen es tener un entorno ideal. Cuando ellos hacen algo, todo funciona perfectamente porque es exactamente lo que ellos creen que va a funcionar. Listo. Qué pena, se nota lo nervioso que estoy. Bueno, ¿qué tenemos acá? Lenguajes de programación. ¿Quiénes acá son desarrolladores? Bien, a ellos me ahorro la, la carreta de lenguaje de programación. Conocemos entonces que, por ejemplo, los lenguajes de programación son una forma de acercar las instrucciones que queremos ejecutar en una máquina con lo más parecido a un lenguaje natural, humano. ¿ya? Se supone que hay varias clases y niveles de, de lenguajes. Lenguajes de, de tercera generación y de quinta generación son los más parecidos al lenguaje humano. Por ejemplo, en este caso el inglés. Con, dentro de esos lenguajes encontramos los que vemos en la imagencita, PHP. Esto, Visual Basic, Perl, JavaScript, Python, Ruby y Java. ¿Listo? Estos lenguajes se pueden decir que son sistemas de religión, por así decirlo, dentro de los desarrolladores. Cada uno tiene sus propios paradigmas, sus propias metodologías, framework y sus propias fortalezas. ¿Listo? Listo, ahora comencemos el tema. ¿Qué pasó? Para hacer un paréntesis, todos conocemos, como les ha dicho, la negación de servicio consiste en tener acciones que provoquen que el servicio que está prestando nuestro servidor, aunque suene redundante, eh, se vea malogrado en alguno de sus aspectos. O sea, ya no se logre alcanzar o ya no se logre prestar. Entonces, bajo ese concepto, lo más clásico y lo que se ha venido presentando en, a nivel mundial es la intendencia de una inundación. ¿Una inundación de qué tipo? Bueno, si ustedes lo analizan, se supone que todas las máquinas tienen un rendimiento y un performance y unas conexiones. O sea, todo está medido. En este caso, por ejemplo, yo tengo un servidor de 16 núcleos, ejemplo, que eso es un montón de, de inversión. Eh, 16 núcleos, 16 gigas de RAM, 2 teras de disco y le tengo ADSL de 20 megas de Telmex. Un ejemplo clásico. ¿Listo? Se supone que si alguien dimensiona bien eso, pues debería servirme un servidor clásico de página web como para 4.000 personas. Un ejemplo clásico. Podría, aunque si se hace correctamente el diseñamiento. En ese caso, una inundación es el concepto simplemente de, de ir más allá de lo que está diseñado. Por ejemplo, eh, que el servidor de repente tiene más de 500.000 peticiones por segundo. Sencillamente él no va a poder soportarlo. Ahora, eso conlleva dos cosas. Hay dos factores clásicos o dos clasificaciones de, de denegaciones de servicio, que son las inundaciones del, de la, del canal, de la infraestructura, y el estrés, o sea, la, el agotamiento de, del poder de procesamiento. ¿ya? Esas, dos, esas dos diferencias son clásicamente, por ejemplo, que vemos una inundación dentro de una calle. Una analogía clásica es que dentro de una calle, si estoy lleno de agua, no puedo transistar. Lo mismo pasaría en, en la red. Digamos que ustedes están en su casa con un plan de 2 megas y empiezan a tener una paginita web casera. La mantienen, la tienen registrada y de repente les aparecen 100.000 visitas por segundo. Eso no les aguanta y simplemente el operador de, de telefonía o de internet que tengan les corta el enlace porque simplemente no aguanta el tráfico. ¿Ya? Eso es una inundación clásica de canal también tenemos esto, el estrés de, del procesamiento. En este caso es cuando, digamos, si sí tenemos eh, contratados canales de 15 gigas, estilo Silo Party. Entonces, la técnica de inundar el canal es imposible porque pff, el Internet es infinito y tenemos contratado es infinito. Entonces, está de para arriba que lo inunden. Pero sí podemos tener suficientes peticiones para que este mismo... Acabe de por estrés al mismo servidor, o sea, el servidor deje de responder. ¿Ya? Ahora, lo que vemos ahorita son que, debido a que, como les expliqué, cada vez crecemos más en infraestructura. Países como Japón, que contienen velocidades de conexión de 65 gigas en promedio por año, nosotros apenas llegamos. Uh, promedio de 15 gigas de consumo activo. Entonces, actualmente lo que vimos que en, con Sony PlayStation, en eh, la PlayStation Network, ya hay métodos para mitigar esos ataques, porque exactamente esa es la forma de los activistas. Inundaciones básicas, porque no requieren de programación ni de explotar vulnerabilidades. El simple concepto de que, como son legión, eh, contienen, tienen muchos atacantes y entre ellos se esconden y tenemos suficiente masa crítica o personas haciendo lo mismo para que el servidor se caiga o el canal de internet se caiga. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, en los, último, en, el último, en los últimos dos semestres se han presentado nuevas formas de negación de servicio, especializadas, específicamente en agotar el procesamiento de la máquina. En este caso, ¿por qué? Porque de nada sirve inundar un canal de 15 gigas. Si tienen contratado con el ISP, no. Cuando me llega a 15 gigas automáticamente subo me a 100. Entonces no hago nada. Simplemente hago que al, a lo que estoy atacando, en este caso hipotético, les cobre más la factura, nomás. Entonces, en este caso tenemos el ejemplo clásico del hash table collision. Aquellos que sepan lenguajes de programación a un nivel más avanzado, eh, quienes son programadores web, desarrolladores web. Listo. ¿Quiénes manejan Perl? Bien. ¿Quiénes manejan PHP? ¿Quiénes manejan Python? Eh, bueno, digamos que estos lenguajes clásicamente no, me ofrecen la cualidad de poder hacer presentaciones de servicios web. En este caso, esto tenemos que PHP es interpretado por por el servidor web Apache. Tiene módulos para que de una vez la ejecución la haga Apache y su interpretación la presenta a través de las peticiones get y post o sea HTML y HTTP uh, por un navegador. ¿Listo? Aunque PHP sirve para entorno gráfico, consola, lo que más lo conocen es para páginas web. ¿Listo? Entonces, ustedes se han preguntado cómo hacen la asignación, o sea, la asignación de variables. Porque digamos, los lenguajes de quinto nivel son tan sencillos. Yo me acuerdo cuando uno tenía que programar en C, entonces tenía que poner tipo de variable, nombre de la variable, contenido de la variable y nada más. Eso era restrictivo y se asignaba en memoria. Pero cuando ustedes ven estos nuevos nuevos, estas nuevas generaciones de lenguajes, pues lo que notan simplemente es que todo es más simple. ¿Por qué? Porque pueden dentro de una variable que era un número poner ahorita un string, poner una array. Poner lo que sea, pero ustedes se han preguntado cómo llegan a esa facilidad. Porque la asignación de memoria no es tan cruda como lo era en tiempos de C y, y anteriores. Ahorita la asignación de, de memoria es dinámica, como se puede decir, como un estilo de, de, de caja, en la cual yo guardo y tengo asignaciones dinámicas, y para tener esas direcciones y esas ubicaciones de memoria, muchos lenguajes lo que hacen es emitir un hash. Con respecto al nombre y el contenido de la variable. Ahora, ¿quiénes conocen qué significa hash? Bien, entonces me toca explicarlo. El hash es un, es un algoritmo criptográfico que me permite convertir una función o todo lo que yo provoque, digamos, todo lo que yo quiera en string, por así decirlo, palabras, letras, números, convertirlo específicamente en otra cosa que es del mismo ancho siempre y que, que no puede ser reversado. Un ejemplo, puedo convertir la A en una serie en, en 15 caracteres que solo corresponden a A. Pero que si yo solo teniendo, no sabiendo que es A, pero sí teniendo los 15 caracteres, tengo algo que, puede, que podría decirse es la protección de la contraseña. Ese es el estilo que usan todos clásicamente los desarrolladores web para proteger sus contraseñas. En este caso también lo usamos o lo usan los lenguajes de programación de alto nivel en lo que se llama el manejo de memoria a bajo nivel. Ahora, ¿para qué hacen eso? Para hacer ubicación rápida, rápida y dinámica de, los, de la asignación de recursos como la memoria. En este caso, esto, por ejemplo, los diseñadores web eh, crean de un formulario nombre, contraseña. Esas dos cosas las reciben, por ejemplo, en PHP que me acuerde con raya al piso post si está el método post o el get y el nombre del campo listo eso qué quiere decir que al, tan solo con una petición get ya están creando una variable que está asignada con hash ya y si ustedes lo analizan esto una de las cosas que se debe controlar es que cuando ustedes están hablando de seguridad y están hablando de páginas web jamás tienen que confiar en lo que sus Visitantes de la página, en sus clientes, en todos los que van a utilizar la aplicación web, no hay que confiar en nada de lo que hagan. Esa es, esa es la simple llave, aunque es muy difícil. Nada de lo que metan, nada de lo que hagan, nada de las entradas. Entonces, ustedes lo analizan. Si, son, si con la navegación, si con, haciendo petición puedo hacer creación de, de asignación de variables, tengo algo que realmente puedo explotar, como por ejemplo es. Esto, el hash. Las debilidades de los hashes radican en una sola cosa, que sin importar, si yo tengo el libro de Cervantes y le, le paso un hash como M5 o a 1 va a terminar siempre en la misma longitud. ¿Eso qué quiere decir? Que convierto más de 4 millones de caracteres en solo 16, en solo 8, en solo 15, dependiendo del algoritmo. Y si ustedes analizan la cantidad de volumen de entrada y de salida, eso me provocaría si yo hago suficiente análisis, algo que se llama colisión. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo encontrar, porque se supone que se usan estas variables por un solo motivo, porque nada es igual, o sea, la A no es igual a la B cuando yo le hago la misma función. Pero si yo sigo buscando, y como todas, sigo metiendo textos grandes, largos, puedo provocar, por análisis matemático, por inyección de código, puedo provocar que dos cosas aparezcan con el mismo hash, lo cual... Pues en sí es, eh, es volver inútil el mismo algoritmo. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que hago es crear variables a las cuales yo conozco y empiezo a buscar las condiciones del, de la misma variable, porque por el mismo método, entonces él está asignando dos recursos en el mismo lugar de memoria. Esa asignación dinámica, esa búsqueda de liberar memoria y agregar memoria, esto provoca que el mismo sistema operativo o el mismo servicio se caiga. ¿Por qué? Porque tiene que pensar más. Entre más piense algo de lo que estaba diseñado, pues peor va a ir en el rendimiento. Listo, eso es lo básico de Hash Table. Ahorita lo vamos a ver en la prueba de concepto cuando lleguemos al demo. Ahora tenemos una de las nuevas tendencias que más me ha gustado y que más estudio le he hecho, y es ese es el agotamiento por SSL. ¿Quiénes conocen SSL? Bueno, hablemos de SSL. Eh, SSL, todos tienen cuenta en banco y han revisado su cuenta en, en páginas web, ¿cierto? Bueno, digamos que sí. Ustedes han visto que, por ejemplo, Hotmail, Gmail, todos los correos, el Messenger, cuando lo están viendo en una página de navegador, sale un candadito. Y ese candadito se supone que se si aparece. Su comunicación es segura, de aquí a allá es segura y nadie puede escucharla, verla ni entenderla. Esa es la teoría básica. El año pasado, por ejemplo, encontraron vulnerabilidades en, en SSL y crearon una herramienta llamada Vis que me permite desencriptar, encriptar, bueno, cifrar y descifrar. Es esto exactamente lo que se usa para no dejar que los demás se intervengan en una comunicación que tengo con alguien. Entonces, ¿cuál es lo básico del cifrado en este caso? Por ejemplo, una contraseña. Yo comparto con, con mi amigo un mensaje y quiero que nadie más pueda entender ese mensaje. Lo primero que hago es darle a él una contraseña y con esa contraseña, al estilo del algoritmo, Aplico esa contraseña y genero un texto nuevo con el mensaje que ya tenía. ¿Listo? El problema de estos casos es que ¿cómo yo distribuyo la contraseña de forma segura y que nadie más, que si no mi amigo, tenga acceso a ella? Porque si yo se la digo por teléfono, pueden haberse usado el teléfono como si lo das. Si se la digo por correo, pueden haberse usado el correo. Si se la digo voz a voz, puede haber un espía al lado de la pared y no lo estoy escuchando. Y después de haber escuchado la... la la contraseña. Entonces, esa, esa distribución de la contraseña, del secreto clave para el mensaje, es lo que radica en que no es una forma sencilla. Entonces, ¿qué se decidió? Se desarrollaron métodos asíncronos, los clásicos llaves privadas y llaves públicas, en las cuales una me permite cifrar y otra me permite descifrar. Comúnmente, este sistema se desarrolló para comunidades. Y lo que permitía es radicalmente, pues yo agrego en un repositorio la llave de cifrado para que todo el mundo me pueda cifrar a mí. Y solo yo yo tengo la llave privada, que es la que descifra los mensajes cifrados hacia mí. Ese repositorio es una gran idea, es una forma comunitaria de comunicación y aseguramiento, porque entre más llaves tenga, más robusta es la encriptas, la el cifrado, perdón. Pero ustedes se han puesto a pensar. Qué complicado sería si tuvieran que hacerlo con una página web. Pues para ese caso, entonces, de la misma teoría, de las mismas fuentes, de las mismas librerías, desarrollaron algo llamado SSL y TLS, Secure Socket Layer. Es una capa de abstracción que me permite, de la misma teoría síncrona, generar llaves aleatorias al instante que se provoca la, la conexión. Entonces, cuando yo me conecto al banco, él ya generó una, llave, una clave. Y yo estoy generando otra y resolviendo retos criptográficos entre sí para creer y identificar al otro. O sea, eso me permite también otra cosa y es el no repudio. O sea, la identidad. Yo corroboro que el banco dice ser banco porque bajo este sistema de, de llaves ya se han firmado las unas a las otras y hay entidades certificadoras que me garantizan que este candado es del banco. Entonces, por eso cuando ustedes ven el candadito... Si sale verde o si sale roto, son dos cosas muy diferentes que deberían tener cuidado. Ahora, ese candado ha sido la panacea de la seguridad con respecto a las páginas web y los procedimientos en bancos. Con lograr conseguirlos, todo el mundo se calma. Y lo cual ya quedó demostrado el año pasado, en septiembre, en EcoParty y en Argentina, esto es una panacea inútil. O sea, no es de verdad una protección. ¿Por qué? Porque. Radicalmente, como se los dije al principio, existe el factor humano. Y aunque hayamos pensado mucho en diseñar un protocolo, en diseñar un, una herramienta, algo que sea perfecto, muchas veces dejamos huecos sin habernos dado cuenta y que empezaron a usar de diferentes formas. En este caso, el SCL contiene algo llamado renegociación. ¿Qué es renegociación? Cuando yo establezco una conexión en SCL, lo primero que hago es bajar los certificados para saber qué tipo de cifrado puedo soportar con la página y puedo soportar mi navegador si estuviera navegando con una página web segura. Porque como les dije, existen diferentes tipos de hash que se van usando en simultaneidad. Pero para hacer eso, el protocolo me exige, eh, no, como la palabra protocolo lo exige, hay pasos que se deben hacer antes. Y el primero de esos es establecer retos y variables criptográficas, o sea, a mí me dicen, mire este es mi certificado, ahí contengo una clave y aquí le mando un mensaje cifrado, a ver si puede cifrarlo, está correcto todas las variables de criptográficas y podemos establecer la comunicación. En este caso, eh, el problema radica en que el protocolo SSL al principio y hasta la versión 3 tiene diseñado algo llamado renegociación. Quiere decir que si alguien de las dos de las entidades no le gusta lo que tiene, por ejemplo, que estoy, estoy cifrado con y tengo hasheo con MD5 o con sha 1 y yo lo que quiero es otro, entonces renegocio mis y, pro, y solicito nuevas o otras versiones. Esta renegociación, como les dije, es un reto que se establece y que se tiene que crear y que se tiene que resolver. Cuando yo hago eso, y como se lo dije, es un procesamiento extra ese procesamiento extra puede provocar trabajo extra que en este caso por ser de nivel eh, por ser de nivel descifrado es de procesamiento matemático muy fuerte. O sea, son fórmulas matemáticas muy fuertes que para generar un reto de nuevo pues es una, una, eh, un gasto de recursos eh, exageradamente tremendo. En este caso... Estamos viendo que con, esta, con este tipo de técnica de ataque podemos fácilmente con un Pentium 2 de 200 MHz, con 500 megas, ¿cómo es? 500K de conexión de Telmex, y podríamos zumbar un servidor de 16 GB de RAM con 15 GB de, de conexión continua. Y ustedes se preguntan por qué. Porque él se puede aprovechar de esa vulnerabilidad. Ahora, aquí vemos clásicamente en la imagen superior el certificado que hemos descargado de una página. Esta es la forma más básica para corroborar si se es vulnerable a este tipo de ataque o no. Aunque radicalmente el problema es un, una vulnerabilidad de diseño, es un problema de diseño. Entonces, no hay parcheo, hay pocas formas de mitigación y la cosa se complica. ¿Por qué? Porque digamos que si acá aunque no alcancen a leer dice secure renegotiation is not support. Entonces, ¿qué pasa esto? No, sí renegocia pero no de forma segura. O sea, exagero en los recursos cuando hago cada vez esa renegociación. ¿Ya? Entonces, si sí si puedo renegociar todas las veces porque no hay límites. No se le hace un límite a la memoria y no se, hace, no se le hace un límite a las renegociaciones y las puede hacer el cliente, no el servidor, pues yo pierdo el control de esa, de esa conexión cifrada. En este caso, esto no me va a servir. Pero como les venía diciendo, es una falla de protocolo y ustedes dicen, no, si dice y e supported, estoy seguro. No, tampoco. ¿Por qué? Porque sencillamente, como esos protocolos TCP, cuando yo establezco el primer canal, él ya ha hecho el primer reto. Si no puedo pedir otro reto, pues simplemente corto la conexión y vuelvo a iniciar otra. Y hago lo mismo. En este caso, mi negación de servicio tendría que, para poder hacer el mismo efecto, tener mayor volumen. O sea, se gasta más ancho de banda, pero no se gasta más procesamiento. Entonces, si alguien se, se ve a sí mismo que es. Supuestamente inmune al principio, tiene que pensarlo dos veces. ¿Por qué? Porque en esencia ese análisis conlleva dos cosas que ustedes tienen que inhabilitar a su cliente siempre que entre no poder hacer la renegociación sin importar qué. Solo el servidor puede hacerla. En este caso, cuando se requiera, porque la renegociación, como les dije, la revalidación de todas las variables y entornos de cripto de cifrado que teníamos. Esto pues de pronto se necesita para, porque SSL también se usa para VPNs, para redes, para securizar otras cosas que no sean mm, HTTP. O sea, SSL me permite como capa de abstracción, Secure Socket Layer, puede securizar cualquier servicio. Lo usan para correos, lo usan para mm, consolas, streaming, todos esos servicios se pueden securizar o sea, se puede proteger el canal de intromisiones, de escuchas, de espías, simplemente con esta herramienta. Entonces, por esa razón, a partir de la versión SSL3 y en este caso TLS1.2 y 1.3, todas esas implementaciones son vulnerables y la única forma de hacerlo es un endurecimiento del mismo servicio, o sea, una correcta configuración del servicio. Si yo no configuro este servicio de forma, si lo dejo por defecto, eh, muchos servidores como CentOS en versiones anteriores del año pasado, pues son vulnerables. Actualmente todas las distribuciones de, de digamos Linux, ya no son vulnerables eso porque por defecto ya mataron la renegociación. Y esto como dirán ustedes, no, es que yo tengo un servidor en, en la empresa de hace 15 años y pues yo no puedo ponerme a instalar eh, un nuevo sistema operativo. ¿Por qué? Porque clásicamente yo lo he vivido en las empresas, lo que hacemos es, si funciona, déjelo así. No lo mueva, quieto. Eso nadie lo tiene que mover. Y así dura cinco años. Cuando se va el empleado, se preguntan qué estaba acá. Hmm. Probemos, reinstalémoslo. Y perdieron la plataforma que tenían antes. En este caso, pues, si yo les digo endurezcan, la mayoría le va a tener miedo a, tener, a mover algo que no conoce o que ha funcionado por milagro. ¿ya? Y en este caso, pues, es requerido. O sea, la fortaleza que se debe conseguir solo se halla con la maestría o experiencia de tener que cambiar esos certificados. Hay que regenerarlos, como dirían. En este caso, uy, se me fue. En este caso tenemos una guía de cómo poderlos hacer. Ustedes se han preguntado, como les había dicho, esto, tenemos diferentes algoritmos de hasheo. Esos son los tenemos acá listados. Y acá hay un análisis de cuánto gasta el servidor para crear un reto con ese algoritmo y cuánto gasta el cliente para resolver ese reto. Ahora. Si ven, por ejemplo, lo más usado es lo que está en, en top. O sea, RCA es lo más usado en 1024. Y ustedes, aunque no se noten, el servidor es el que trabaja el doble comparado con el cliente. Así tenemos cosas como, por ejemplo, SHD, RCA en 1024, en 2048. El servidor trabaja mucho. Son estadísticas de rendimiento porque... El algoritmo así lo sigue. Pero si podemos, dentro de la plataforma de TLS y SSL también encontramos algoritmos que hacen lo contrario. Que si el atacante nos va a hacer eso, él es el que se va a morir porque no tendrá suficiente poder de procesamiento y nosotros sí podremos seguir aguantando la conexión. En este caso tenemos eh, como DSS en 1024 y en 2048. Pero ustedes se han preguntado por qué no lo usan. ¿Por qué? es una razón muy válida. Pero, por ejemplo, los que estamos acá, que han sido y que son desarrolladores web, saben cuál es uno de, de los mayores problemas que se presenta. ¿Y eso qué es? Hacer que todo funcione correctamente en todos los navegadores, incluyendo Internet Explorer 6, Internet Explorer 7. Lo cual es obsoleto. Ya páginas como Google banean a los usuarios y le dicen, no, por favor, use otro navegador, usted ya está. O sea, obsoleto, esta cosa no se usa. Entonces, en este caso, por la misma razón, el navegador es el que determina su capacidad, qué algoritmos puede usar. Y si los bancos tienen que prestar el servicio a todos, sin importar condición social, conexión, conectividad, ni, ni poder económico, pues la cosa se por un estándar ficticio que es que lo soporte Internet Explorer 6. ¿Ya? Y lamentablemente, versiones de navegadores tan obsoletas no soportan todos estos, estos hashes de cifra eh, eh, algoritmos de hasheo. Entonces, por eso los bancos tendrían o mantuvieron esa vulnerabilidad por mucho tiempo. Claro, actualmente eh, Qualys, una empresa de seguridad, ofrece una guía completa de aseguramiento de SSL para poder hacer la reemisión de los certificados de forma correcta. Quitando la, la posibilidad de tener que usar estos. ¿Por qué llegué a este análisis? Porque sencillamente cuando salió, pues estamos, eh, como se dice, pensando cómo detenerlo. Porque, como les dije, es una falla de diseño, es una falla del protocolo. Es muy parecida a lo que fue la falla de carpetas compartidas, es una falla de diseño y sin importar cuántos parches se aplique, siempre se podrá explotar. Y lo mismo pasa con SSL sin importar qué se haga siempre se podrá explotar porque es una falla en el diseño. Entonces, lo que aspiraba la mayoría era se crearon formas de mitigación como por ejemplo poner un balanceador, algo que me distribuya la carga de la conexión, la inundación que están haciendo mis atacantes en diferentes servidores. Pero eso requiere mucho poder económico, lo cual deja afuera a las pymes. ¿Ya? o cualquier empresa que esté empezando en tecnología, en montar su servidorcito, en su, montar su página web, se caen. ¿Ya? Entonces uno se pone a pensar, ¿qué tenemos que sea efectivo para pymes y para dar soluciones en seguridad? Pues tenemos software libre, pero para eso requerimos un estudio. Hacemos un análisis de los algoritmos, determinamos que si usted quisiera hacer eso y está empezando, pues lo más sencillo es que de una vez empiece bien, con algoritmos fuertes, robustos con buenas configuraciones y evitando que esto sean vulnerables a todo este tipo de ataques. Otra forma que se nos ocurrió fue una mitigación a través de, de diferentes dispositivos de seguridad perimetral que existen. ¿Quiénes conocen qué es un firewall? Listo. ¿Quiénes conocen qué es un IPS, un IDS? Bien. Eh, los balanceadores ya les acabo de decir que eran. ¿Y qué es un WAF? WAF es un, wire, un firewall exclusivo para web. Exclusivo. Que hace lo mismo concepto, pero para páginas web solamente. Bueno, ustedes dirán... ¿Qué tenemos que hacer así? Pues dentro de estas herramientas, o sea, hay muchas en su versión en software libre, en código fuente abierto, en open source. ¿Ya? Entonces, empecemos por lo más básico. Lo más básico en seguridad siempre ha sido y será el firewall. Si yo tengo el firewall bien configurado, todo va bien. Pero muchos no conocen fortalezas que existen en infraestructura firewall de software libre que de verdad son muy robustas. A ver... Mmm, ¿Alguno acá en la empresa tiene Cisco, Junos, Juniper, Fortinet o alguno de este tipo de firewalls? Nadie, listo. Esas son marcas muy comerciales, muy populares, que la mayoría de empresas buscan por rendimiento. Pero cuando se les hace un análisis muy fuerte, uno se da cuenta que son un firewall muy conocido en, en nuestro mercado, en perdón, en nuestra en nuestro software libre, que es iptables, ya. iptables es el más famoso de todos los firewalls porque es en, está a nivel de kernel y está dentro del código fuente del mismo kernel. Ya, netfilter es la empresa que lo dicen, que lo mantiene, lo mejora, lo construye y muchos de ustedes no aprovechan cuando instalan un firewall de este tipo o cuando instalan un Linux la potencia de este firewall. Es un firewall de, que me permite muchísimas cosas. Me permite vigilar toda la traza del paquete. Y si yo manejara bien el código de este mismo firewall, podría darle funcionalidades de IDS y DPS. ¿Ya? Ahorrándome cosas. Pero lamentablemente, este, este sistema tiene una falla y es la curva de aprendizaje. No es muy rápida. ¿Ya? Hay que tener principios muy fuertes de, de redes y de protocolos. Si no se tienen, lamentablemente la curva de aprendizaje es mortal y lo que quisiera hacer nunca lo voy a lograr o me frustro y lo dejo atrás y busco otras soluciones que sean automáticas. Siguiente, 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 listo, ya tengo todo lo que quería. Eso no pasa en este estilo. En este caso, por ejemplo, también tenemos eh, los IDS. Un IDS muy conocido es Snort, en software libre. También el desusado para hacer marcas comerciales o productos comerciales muy fuertes, porque saben aprovechar la fortaleza del software libre, de las ideas y el compartir el conocimiento y las experiencias. Entonces, en este caso, los IDS, no, voy a introducirles en el concepto a los que no sepan, son sistemas de detección de intrusos y sistemas de prevención de intrusos, IDS y IPS. ¿Esto qué hace? Es como decir eh, darle potencia a un firewall. Como un firewall me vigila, me autoriza, me desvía y me desautoriza todas las conexiones que hago en una red, por una red y hacia una red, entonces, pues simplemente ¿qué hago? Le agrego una capa de aplicación extra que va a estar vigilando un comportamiento según lo que yo sé de esa misma, de que es, o sea, un comportamiento red que yo sé que es malicioso, que es atacando, que es tratando de explotar alguna vulnerabilidad entonces en este caso por ejemplo snord está diseñado puede detectar denegaciones de servicio intentos de ataques de, de exploits o sea metasploit todas esas firmas todos esos exploits todos esos ataques continuamente que semanalmente son eh, agregados como estilo de firmas de antivirus entonces así como aparecen nuevos virus estamos continuamente estudiando analizando muestras de red y incrementando estas mismas firmas para el IDS en la red. ¿Listo? Entonces, ustedes dirán, pues, de qué me, eso me parece muy bueno, o sea, es un antivirus de red. Es, es muy parecido el concepto, radicalmente, pero para eso tienen que tener en cuenta dos cosas: que uno me detecta, o sea, me permite monitorear, pero no controlar, y el otro me permite prevenir. Esos dos conceptos radican en que uno me corta conexión. Y si yo no configuro bien eso, podría dañarme toda una infraestructura de red. No, monté un nuevo snort y con la actualización de, de, de la unidad en escritorio remoto, ya no tengo escritorio remoto en ninguna máquina porque creo que estoy atacándolas. ¿Ya? Esencialmente, cuando yo inicio un proyecto de, de protección con IPS, tengo que hacer un análisis exhaustivo del comportamiento de la red. En este caso, esto... Si lo que necesito es protegerme por SSL, yo no me voy a poner a cargar firmas de escritorio remoto, de carpetas compartidas, de Telnet, de SSH, sino lo que me interesa es HTTP y SSL, todo lo que implique cifrado y navegación web hacia el servidor. ¿Ya? Es una correcta configuración. Ahora hablemos de los WAF. Eh, el concepto, como les había dicho, era el de un firewall diseñado hacia una página web. En este caso, esto, los desarrolladores web conocemos diferentes tipos de ataques que van a hacernos a las páginas. Si usamos bases de datos SQL Injection, si manejamos mala sanitización de los formularios, site Scripting, ¿ya? Hay infinidad de ataques. Y de esta forma, lo único que tratan de explotar es o del lado cliente o del lado del servidor la confianza que se tiene el uno al otro. Y en este caso, pues necesitamos protegernos con respecto a eso. Y como les dije, existe hash table que de la misma forma me permite explotar no la página, sino el lenguaje en el que está escrito. En este caso PHP y Ruby, y Python. Actualmente ¿cómo se sanitiza esto? Pues como es un lenguaje de programación se puede parchar, o sea, yo hago una excepción a, a lo que me provoca ese error, a lo que me asigna más la memoria y queda bien ahorita al final en las últimas versiones, o sea, aquellos que sean vulnerables a eso simplemente actualizando, poniendo la nueva versión o agregando parches desde las páginas de sus respectivos lenguajes, pues simplemente ya están fuera de peligro con respecto a esa vulnerabilidad de hash table de colisión por tablas. Ahora, pero ustedes dirán ¿Por qué pasó eso? Pues si ustedes lo analizan, ¿por qué hay diferentes lenguajes? Es como se si dice una comunidad en competencia. Y en este caso, eh, el primero que experimentó esto fue Perl, y eso lo hizo hace más o menos seis años. Perl ya era, eh, en seis años encontraron esa misma vulnerabilidad, y ellos se la arreglaron solitos y quedaron callados, y quedaron protegidos desde entonces. Hasta el año pasado, que todos los, eh, los demás lenguajes que tenían. Servicios en web empezaron a ser vulnerables a esa misma y entonces, oh no. Los que decían ser partidarios de Perl alzaban, eh, mostraban pecho y decían, ah, si ¿sí ven, Perl es lo mejor. Ya. Y eso es clásico en todos los lenguajes. Todos los desarrolladores apoyamos un lenguaje y creemos que es lo máximo. ¿O oh, no? Es orgullo. Y en ese caso, este orgullo es lo que evitó que se que se hiciera más pronto un aseguramiento de toda una comunidad. Porque Perl ya sabía el conocimiento, pero no lo compartió a tiempo. ¿Ya? Con seis años de diferencia o más. ¿Listo? Bueno, entonces, como íbamos hablando de los WAF, estamos hablando de ataques específicos a web que son, difieren de muchas cosas. Y del mismo estilo del IPS, pues yo tengo firmas específicas para, para, para web. En este caso existen dos. WAF que yo recomiendo mucho, el muy conocido y tradicional Mod Security, diseñado para Apache, es muy bueno, detecta demasiado, previene mucho. O sea, el problema cuando uno lo analiza es que esta protección perimetral me hace más perezoso al desarrollador, porque él se confía con respecto a la seguridad perimetral que me va a tener los ataques. Y no hay nada más seguro que tener algo bien escrito y bien diseñado en vez de ponerle vigilantes. ¿Ya? Si yo hago un edificio con una sola puerta, así está bien diseñado, pero si me pongo a crearle ventanas que parecen puertas en todo lado y hasta ocultas, y digo, no, yo le voy a poner para que esté protegido un ejército, un pabellón, eso nadie entra. Todo se puede en esta vida. ¿ya? Un ejemplo clásico era que Google Chrome decían, Google Chrome, el navegador de Google, es inhaqueable. Hicieron ese alegato. Y en menos de, de tres días que organizaron el concurso, a ver, intentenlo hackear, ya, lo, ya se habían ganado el premio. Entonces nunca reten a la innovación, al pensamiento y al y al, y al querer romper barreras. Bueno, ahora, mmm, lo que vamos a hacer al siguiente es una especie de demo. Lamentablemente mi equipo tiene, tiene una limitación. Y es que solo funciona por HDMI. Entonces, eh, me voy a conectar a mi equipo a través de red y vamos a tratar de simular esos ataques y formas de prevenirlos. ¿Listo? Cualquier pregunta que me quieran hacer, con gusto. A partir de ahora estamos en modo pregunta y en modo demo. Qué pena con ustedes, parece que tenemos algunos inconvenientes técnicos. A ver cómo solucionamos esto. Nunca dejen de atrás la ley de Murphy. Si algo puede salir mal, saldrá mal. Ninguno tiene una pregunta quieren ver acción, y eso no les estoy dando. Bueno, me acaban de dar una excelente idea. Aquellos que quieran presenciar los dos ataques, pues lamentablemente, como en torno de pruebas, todo sale perfecto, y justo cuando uno tiene que hacer la presentación, hasta le llueve cuando está bajo techo. Entonces... Eh, Voy a hacer, debido a la falta de tiempo, porque para ponerme a buscar soluciones, voy a hacer el video y lo voy a subir a la página de Busitón, nuestro grupo, Busitón.org. ¿Listo? Ahí van a ver los dos videos de los dos tipos de ataques de nuevas tendencias. ¿Ya? Como resumen y conclusión, vemos que eh, las nuevas tendencias me permiten hacer ataques más sofisticados con un requerimiento o nivel técnico muy bajo, lo cual incrementa el riesgo. ¿Ya? No se requieren conocimientos avanzados para hacer esto. Y eso específicamente es lo que permite que el cibercrimen crezca. Entonces, eh, si no tienen más preguntas, sería todo por hoy. Muchísimas gracias. Hola.